El expresidente Vicente Fox propuso legalizar la producción, distribución y venta de las drogas como estrategia para golpear y romper la estructura económica de las mafias. A través de su blog publicado en la página del Centro Fox, el exmandatario también propuso regresar a la brevedad al ejército a sus cuarteles, constituir la Policía Nacional Única y elección ciudadana directa de los jefes y mandos policiales. Fox celebró la convocatoria para dialogar y debatir con la sociedad este tema central, por lo que compartió sus propuestas. Vicente Fox estableció que el costo de la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico, es enorme para el país, en primer término por las 28.000 vidas que se han perdido. Consideró que la drogadicción y la adicción son en general un reto enorme de salud pública y personal, y como tal debe de atenderse, distinguiéndose de la violencia generada por el crimen organizado. Debemos pensar en legalizar la producción, distribución y venta de las drogas, destacó Fox. Por su parte, el presidente Felipe Calderón se pronunció en contra de la legalización de las drogas durante una entrevista en Colombia. Yo no estoy de acuerdo con la legalización. No estoy de acuerdo porque si uno analiza, uno debe poner en el balance ese debate, las ventajas y las desventajas de una medida como esa, señaló en entrevista con Radio Caracol. Calderón argumentó que si se legaliza, por ejemplo, el precio tan alto que tienen las drogas en el mercado negro, se reduciría, y eso reduciría la capacidad financiera de los criminales. Puede ser cierto, pero liberar totalmente el mercado de drogas e incluso la propia reducción de su precio son dos factores que en vano impulsan a millones y millones de jóvenes a consumir drogas. Además, el titular del Ejecutivo asegura que la lucha en Colombia realizó contra el narcotráfico es una gran lección para mí y para México. En el momento en que Colombia se decidió a confrontar con determinación a los criminales, el crimen comenzó a ceder y comenzó a ganar el Estado. Hay una lucha desigual en México contra el narcotráfico, pues no se pueden remover policías, así se tenga la sospecha de que están implicados con el crimen y la corrupción, aseveró. El sistema federal mexicano es tan federal que si yo sé que hay una policía que está con los criminales y no tengo la evidencia judicial, simplemente yo no puedo remover a ese policía. Calderón dijo que ha pensado en reformar la policía y lograr un paso intermedio, que es impulsar policías estatales que permitan integrar en cuerpos más sólidos la dispersión uniformada. Una voz ciudadana de Chiapas, la del doctor Valdemar Rojas López, expresidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, exdiputado local, exdirigente del Partido Acción Nacional, es escuchada en el bufete regional de comunicación sobre el tema de la legalización de las drogas. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha consumido drogas y lo sigue consumiendo. Entonces no debe extrañarnos que ahora se utilicen nuevas drogas cada vez. El problema es que hay que saberlas controlar y el gobierno ha tratado de controlarlas en diferentes formas, pero siempre ha fallado. A mí me parece que lo más importante es hacer conocer a la sociedad los peligros que tiene el consumo de drogas, porque evitarlos por completo es imposible. Estamos todavía consumiendo alcohol, cigarrillos, que son drogas. Y tenemos la experiencia en Estados Unidos de legalizar la droga, que beba trago el que quiera, que fume marihuana el que se le antoje, pero que sepa a qué le está atinando. Entonces en México y en todo el resto del mundo estamos viendo ahorita las cantidades fabulosas de dinero que ya logran los narcotraficantes y no hay manera de pararlos. Es muy difícil controlarlos porque con el dinero que tienen corrompen a cualquiera. Pero aquí con policías mal pagados, mal entrenados, mal armados, infiltrados, con funcionarios municipales, estatales y federales,
¿cómo se puede, coludidos con el narco, cómo se puede controlar esto? ¿Cómo se puede acabar, ganar esa batalla? Entonces queda la alternativa de legalizar el consumo de la marihuana y de otras drogas. En Holanda se ha legalizado el uso de marihuana y algunos dicen que han aumentado el consumo de drogas. Y yo le pregunté a mi hija, que vive allá, está casada con un holandés, y me dijo, no, dice, los mismos que seguían consumiendo drogas, siguen consumiendo. Sí ha aumentado el consumo de drogas, pero porque de Francia vienen a comprarlo. Pero aquí entre los holandeses no ha aumentado el número de adictos a la droga. Lo mismo sucede con el alcohol. Pues no está, está permitido, cada quien toma si quiere o no, pagan impuestos. Y de esa manera el gobierno deja de estar luchando contra un enemigo muy poderoso que corrompe a cualquiera. A mí me parece que cuando menos está costando mucho dinero. Parece ser que hay indicios de que se está ganando la batalla, pero a un costo mucho, muy alto, porque la verdad es que ya no lo aguantan, sobre todo ahí en los estados del norte, ¿verdad? Aquí, aunque ya estamos infiltrados por el narco, todavía no hay tanta influencia de ellos en los medios de comunicación o en la sociedad, pero de todas maneras, como decía yo, algunos opinan que no se debe legalizar. Yo opino que sí, porque se acabarían las peleas entre ellos también. En Estados Unidos subió lo mismo cuando estaban las mafias, se mataban entre ellos. Legalizaron el uso del alcohol y se acabaron las matazones, porque muchos de los que se mueren aquí, que la prensa magnifica a veces, pues son entre mismos bandas de narcotraficantes. Yo pienso que lo menos que podíamos hacer es discutirlo con un grupo importante de gentes de prestigio, de reconocido prestigio, opinen sobre el consumo de la droga y sobre su posible legalización. Creo que eso sería lo más saludable, y sacar un consenso. El problema es que tenemos al otro lado de la frontera el país que más drogas consume, que son los norteamericanos. ¿Qué sucede con la droga? Llega del otro lado y ¿qué? Desaparece. No hay quienes lo administren, suministren, lo administren y todo. No, allá no. No les importa a los gringos. A los gringos les interesa estar vendiendo armas, porque siempre ellos han fomentado las guerras. ¿Sabe usted por qué no se quiere legalizar la droga en México? Porque todos los funcionarios reciben dinero ahora. Es mi opinión. No sé lo que piensen otras gentes. Por ejemplo, el doctor Irán Culebro no está de acuerdo. Es respetable su punto de vista, pero la evidencia indica que sí es conveniente legalizar las drogas. El gobierno recibiría más ingresos. Dejarían de recibir los narcotraficantes las cantidades fabulosas de dinero. Según la revista Forbes, el Chapo Guzmán es uno de los hombres más ricos de México, con más de $1,000 millones. ¿Cómo es posible que atesoren tanto dinero? Pues a costa de los consumidores. El gobierno debería hacer una campaña masiva para enseñar a los jóvenes los peligros de la droga, a través de la radio, la televisión, los periódicos, a través de los clubes sociales como los Leones, los Rotarios, en las iglesias, en todas partes. Los jóvenes son los que más posibilidades tienen de caer en la droga, a veces por probarla nada más, después se hacen adictos. Y los narcotraficantes, malvados como son, regalan al principio la droga, y una vez que están adictos, pues ellos buscan la manera de conseguirlo, incluyendo cometiendo delitos. Entonces, por todos conceptos, yo pienso que una buena solución sería la legalización de las drogas. Gracias, doctor.